Hola a todos, hola a todas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Uy, vaya, tenemos seguidor nuevo, muchísimas gracias por seguir el canal Humocéfalo, bienvenido, bienvenida. Pues nada, ya lo dije ayer en el directo que iba a hacer directos de escritura random según tuviera las tardes libres y hoy es una de esas tardes. Ayer, el nuevo horario es el lunes a las 7 y jueves a las 7. Lunes ya sabéis que es de Notilits, noticias literarias y cosas random así que pasan dentro de la comunidad literaria. Y los jueves tenemos la charla un poco más seria de un tema en concreto que vais pidiendo. Dice, ¿pero qué me haces por aquí? Que te esperaba mañana. No, al final no, Makoto. ¿Qué tal? Mañana al final no porque... O sea, pues no lo sé. O sea, hoy tenía libre, mañana es verdad que tenía pendiente lo de la palabra errante, que no me los quiero perder. Y es verdad que hoy tenía la tarde libre y me iba a poner a escribir, pero me conozco y seguro que al final no escribía o me ponía a hacer cualquier otra cosa menos escribir. Así que he dicho, pues voy a aprovechar y me voy a conectar a Twitch, aunque esté sola, que no estoy sola, así que gracias por la compañía. Pero así por lo menos me voy marcando los tiempos de 25 minutos con el Pomodoro y aunque sea hago tres bloques, como hasta las 8:30. Mi objetivo es hasta las 8:30, como máximo estar hoy. Y así aprovecho, porque es que me conozco. Otros días he dicho, venga, voy a escribir y al final me he liado haciendo otras cosas y no he escrito una palabra. Y la prueba de ello son los Tatieles, los Excel de Tatiana de este año, perdón, de este mes, los dos contadores que ha puesto Tatiana en septiembre para sus suscriptoras, que los tengo a cero, los dos, tanto el contador de septiembre de palabras como el contador de objetivo del recuento de minutos dedicado. Entonces, como están los dos a cero, pues voy a aprovechar y voy a ver si retomo la última parte de Los Guardianes, que la dejé en julio, antes, justo a finales de julio, cuando el Nano, esa fue la última vez que toqué la novela, porque luego escribí los dos relatos para convocatorias y me fui de vacaciones. Así que nada, me va a tocar un poco leer lo que escribí, hacer un poco de recopilación de por dónde estaba. Sí, he hecho relatos, o sea, cuenta, pero claro, eso era en agosto. Eran en el Tatiel de agosto. Ahora estoy con los de septiembre y los tengo vacíos. O sea, están a cero, me está dando un poco de vergüenza que estamos a día 6 y no he hecho prácticamente nada. O sea, he estado veteando la novela de Tris, pero para mí eso no cuenta. O sea, no me estreses, Jessy, por favor. No, no, no te estreso, Makoto, no te estreso. Ya me estreso yo sola, tú no te preocupes. Ya me estreso yo por las dos, sí, así soy. Nada, pues eso, voy a escribir un ratito. Yo creo que unos tres pomodoros más o menos de 25 minutos. Si la avispa me deja en paz, porque lleva toda la tarde la avispa dando por saco en la ventana. Ahí va el gato a cazarla. Haz algo útil, gato. Cázala. Nada, no sé. Ahí está. Lo dicho, pues eso, voy a escribir un ratito, a ver cómo se me da. Yo creo que no voy a escribir casi nada en realidad, porque voy a estar la mayor parte del tiempo leyendo. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Cero es mejor que nada, como dice Nia en su canal. Y sé que está Tatiana jugando a los Sims. Me ha tentado ponerme a verla, pero me ha pasado otras veces que si me pongo a verla y a chatear con vosotras mientras se juega a los Sims, luego no escribo nada y no avancen mis cosas. Así que por eso he decidido obligarme a hacer el directo, aunque estuviera sola, ¿vale? Me lío, claro, efectivamente, es que es eso. O sea, me he conectado, he visto que estaba ahí y he dicho, venga, no hago el directo, me quedo con ella un ratito a ver cómo juegan los Sims y tal. Pero es que si no, me quedo mirándola embobada, me quedo hablando con el chat, por el chat y luego no escribo, o sea, no avanzo. Me ha pasado más de una tarde y necesito avanzar. Así que, ¿has visto Twitter? Sí, he visto Twitter, la he visto. He visto lo que han ido soltando por Twitter de cositas y pistas que han ido dando. Estoy deseando que llegue noviembre, porque dicen que van a estar todos los días en Twitch dando caña, que imagino que será por el Nano, en un par de meses. Dicen que van a ser más serios, no me lo creo. Que se van a vestir de gala, ojalá se vistan de gala algún día, pero que van a ser más serios seguro que no. Nadie se ha creído ese tweet. Pero bueno, ya son un poco malvados, han puesto ya a soltar cositas, dando pistas. Y yo la verdad es que no me huelo nada, salvo lo del Nano en noviembre. Lo de serio no se lo creen ni ellos, no, no, ya te digo yo que no. No son... La han querido soltar así de guasa, pero no, nadie les ha creído en este caso. Y yo creo que lo único que me huelo es lo del Nano de noviembre, que han dicho que en un par de meses vamos a estar todo el día en Twitch, o sea, todos los días en Twitch, y justo en un par de meses es el Nano, es noviembre. Entonces imagino que será por ahí, vamos, bueno, que irán por ahí los tiros.
Y luego lo de las tazas que se quedan sin tazas porque la gente va a repetir, pues autoras que ya han vuelto. Es que no lo sé, porque yo como les conozco de este año, o sea, yo les he conocido desde que tengo Twitch, o sea, desde febrero o marzo. Entonces tampoco sé muy bien a todos los invitados e invitadas que han llevado, pero si se van a quedar sin tazas, pues será gente repetida y será gente además que entiendo que si repiten en el canal es porque gusta a la audiencia, lo cual es bueno. Así que nada, estamos expectantes a ver qué nos cuentan mañana. Y por eso no, otra parte, por eso no he decidido hacer el directo mañana, porque si lo llego a hacer, me voy a conectar a las 7, ellos creo que empiezan a las 8 y para una hora no me iba a conectar, porque quiero verles, o sea, quiero estar ahí para verles. Entonces, por eso me he conectado hoy, básicamente, y porque tenía la tarde medio libre, y hasta que empiece la Champions, que hoy vuelve la Champions, ya sabéis que yo soy futbolera, y ya está. Así que nada, pues voy a poner el contador. Y vamos a trabajar un poquito. Yo estoy en los directos, así que no hay problema. Estoy a las 2. Genial. Mientras yo escribo y trabajo, o sea que no vas a trabajar nada, ¿no? O vas a intentarlo, por lo menos. Es lo bueno de Twitch, te deja estar en los dos y además te cuentan los dos. Que eso está guay. Yo como es que como ponga algo más, creo que me peta el portátil ya. Está a puntito. Yo creo que están las últimas, mi pequeño, así que me toca ahorrar para comprarme uno bueno. Y para poder seguir haciendo las transmisiones de Twitch, porque no sé yo la vida que le queda al pequeñín. No, no vas a trabajar nada. Bueno, no pasa nada. Yo es que si no, ya te digo, ¿eh? Si lo hago porque es para obligarme, otra vez. Aunque escriba 100 palabras, es que me da igual, pero por lo menos retomo otra vez y vuelve a mi cabeza la historia, que es el objetivo que tengo ahora mismo. Así que nada, vamos a poner el sonido de lluvia, 25 minutitos, ¿vale? Yo me callo, me silencio el micro como siempre. Y nada, pues hablamos dentro de 25 minutos. Estamos con la historia de los Sims y Tati ahora está de decoradora. He visto de pasada que Tati estaba, que ha enseñado la escaleta de la nueva novela que estaba escribiendo y me ha parecido una pasada. Así que me veré el principio en diferido mañana, antes de que empiecen con la palabra errante. Pero nada, luego me cuentas qué tal. Me cuentas qué tal va la historia dentro de 25 minutos, cómo lleva la historia Tati. Estaba súper guay, sí, he visto así como una tabla y me ha parecido flipante, pero como me he tenido que preparar para esto, no me da tiempo a ojearlo del todo, pero mañana seguro que me lo veo, porque me interesa cómo lo hace. Lo dicho, me callo ya y vamos a escribir un ratito, ¿vale? Venga, hablamos dentro de 25 minutos y nada, a dar un poquito las teclas, a ver qué tal será la primera sesión de Pomodoros.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa... este primer bloque? Yo estaba mirando todo el rato a la derecha porque, bueno, derecha, vuestra izquierda, porque tengo a la gata en la terraza y estaba persiguiendo a un bicho volador y me daba miedo de que se fuera para abajo. Pero bueno, ahí está. He escrito, nada, muy poquito. He escrito 142 palabras solo porque he tenido que estar leyendo dónde me había quedado y tal y buscando la información. Dice Sara, Oli, me engancho ahora para ver cómo vais. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Nada, he hecho solo un primer bloque. He dicho que en principio, al principio del directo he dicho que no, en principio no iba a conectarme hoy, pero como me iba a poner a escribir y tal, pues me he conectado a posta porque si no sé que iba a procrastinar. Y sí que estaba Tati jugando a los Sims 4 y si me llego a poner con ella a verla y con el chat no hubiera escrito nada. Así que bueno, he escrito 140 y pocas palabras, lo puedo decir, pero lo he perdido otra vez. 142 palabras es súper poquito, pero como llevaba prácticamente un mes sin tocarla porque estaba escribiendo los relatos, necesitaba leer por donde me había quedado y tal. Dice Sara, ¿qué tal el bloque? Me perdí los salseos de ayer. Bueno, no te preocupes, los salseos de ayer los puedes ver en diferido porque ya están, o sea, los puedes ver en mi canal en diferido. Sobre todo la parte del principio, que es donde comento un poco las noticias que hubo por agosto, las más destacadas, digamos, y luego ya las de la semana pasada, que ya es que las comenté todas. Y luego la segunda parte hablé un poco de lo que había estado haciendo durante el verano y demás. Sí que hay salseo, y también un poco de lo que iba a hacer los próximos meses con el canal y tal, los nuevos horarios, que es lunes y jueves a partir de las 7, y el directo de escritura es random, o sea, por ejemplo, hoy, pero podría haber sido mañana. Seguramente la semana que viene sea el miércoles, o sea, que es que depende un poco de cómo tenga la semana yo. Pero bueno, y luego hemos comentado antes de empezar con el primer bloque lo de el Twitter de la palabra errante, que ha soltado así como un poco de pistitas y nos iba dejando pistas de lo que tienen preparado y que nos van a contar mañana. Porque mañana es cuando anuncian las cosas de la nueva temporada. Así que vamos, que estamos todos deseando saber qué tienen preparado. Pero bueno, es lo poco que sabemos de momento. Que tienen cositas preparadas, que no nos pueden revelar nada. Ayer Tati, en el directo estuvimos intentando sacarla algo, pero no nos quiso revelar nada en exclusiva. Se cayó guardando el secreto. Y nada, y eso es. Y hoy, pues lo que dice Makoto, hoy ha parecido así muy random. Porque lo que he dicho, los días fijos van a ser lunes y jueves, y el martes o el miércoles, pues según me dé, será de escritura si me apetece ponerme o no. O sea, si quiero ponerme en blanco en el directo. Si veo que a lo mejor lo que hago, por ejemplo, estaba pensando que los miércoles que la palabra errante haga el directo suyo, pues yo esos días voy a intentar que no hacerlo los miércoles, o sea, no ponerme a escribir los miércoles, porque si no, no les veo. Ni les veo ni escribo, entonces prefiero verles a ellos y a lo mejor esa semana hacerlo el martes, como es este caso, o cuando no estén ellos, porque ellos creo que son cada 2 días, perdón, cada 2 semanas, pues ponerme los miércoles, ya veré. O sea, el de escritura no me preocupa tanto, porque lo mismo un día me conecto a las 7 de la mañana, en plan rollo cuando hacía pirra en verano con el Camp Nano, ¿sabes? En plan, pues eso, muy random. O sea, los directos de trabajo van a ser muy random a partir de ahora. Todo sea que luego los horarios me cuadren y acabe siendo siempre el mismo día. Pero de momento no va a ser así, ¿vale? O sea, vamos a ver cómo se suceden las cosas. Lo importante son los lunes y los jueves. Que los jueves he intentado cambiarla otro día, pero es que no hay manera. Es que solo me encaja el jueves para hacer ese tipo de directos. Es una pena, porque me solapo con varias personas y yo siempre duro bastante y la gente se tiene que ir antes, pero bueno, es lo que hay. Pues juntéis varios hoy de escritura. Javier hace doble sesión hoy, creo. Bueno, o sea, yo a las 8 me voy, o sea, a las 8, 8:30 me voy a ir. He dicho que iba a hacer 3 bloques y ya está. Porque empieza la Champions. Ya sabéis que yo soy muy futbolera, hoy empieza la Champions, juega el Madrid y juega el Sevilla y yo pues voy a ver el partido, voy a ver el partido de Madrid. Entonces, a las 8:30 como muy tarde yo desconecto para prepararme la cena futbolera y ya está. ¿Sabes? Así. Por eso me he conectado así pronto también, bueno, pronto, a las 6:30. En lugar de las 7, me conecto un poquito antes para poder hacer como mínimo 3 bloques. Bien, yo me quedo tranquila, la gata sale de la terraza. Perfecto. Genial. Ah, recuerdo, por cierto, ya que estoy aquí, pues recuerdo esto.
Esto, ¿vale? Que sorteó el secreto de mi turbante el jueves, ¿vale? Entre suscriptores del canal y seguidores. Los suscriptores no hace falta que estén y los seguidores, pues sí, conviene que estés en el directo porque así os cuento. Dice Sara, pensaba que cerrabas tu directo y te metías en el de él. Dice Ángel, yo también soy futbolero. Sí, aquí somos todos muy futboleros. Bueno, todos no. Yo soy futbolero. Por aquí hay alguna persona también futbolera. Y como dices, Sara, lo importante es avanzar. Sí, o sea, no, no sé qué hora empieza Javier. Yo creo que Javier empieza a las 7, 7 y algo. Y no, yo sé que él hace los directos también por la noche de escritura. Sé que los martes y los jueves hace los directos a las 7 y yo por eso el jueves no me queda más remedio que solaparme con él, pero es que no me encaja otro día para hacer esos directos. Tampoco tengo mucho público coincidente con él, salvo los que estáis aquí, que también le veis a él de vez en cuando, o sea, os vais turnando entre nosotros, pero normalmente su público no es el mismo que el mío, o sea, a mí no me conocen porque yo soy bastante nueva. Dice, entonces... Dices, Sara, no soy futbolera, pero da igual. No, o sea, por eso digo que yo me conecto luego y a las 8:30 cierro para hacer para ver el fútbol. Y mientras tanto voy a intentar avanzar todo lo posible con la novela, que me encantaría publicarla este año, pero es que no, no sé qué me pasa, que estoy todavía entre los relatos que me pican y tal, y otros proyectos que me van saliendo, no consigo centrarme del todo, y eso que había cogido muy buen ritmo este año. Pero yo no sé cómo hace la gente, yo no soy capaz de escribir en 4 meses o en 3 meses una novela. O sea, yo no soy capaz. Yo voy bastante más lenta, como podéis comprobar. Pero bueno, cada una tiene su metodología, que es lo importante. Y como dice Sara, que lo importante es avanzar, da igual poco. Y como dice Nia en su canal, pues eso, que da igual que 100 es mejor que 0 y ya está. Y de hecho, también Nia hacía, que yo sepa, Nia hacía directos de trabajo todos los días. Que yo aluciné, digo, madre mía, qué motivación para ponerse en Twitch todos los días a trabajar, pero bueno, también es una forma de obligarte a sentarte a trabajar, que es como yo lo estoy haciendo, o sea, es para lo que yo estoy utilizando estos directos de Twitch de escritura, que es para obligarme a sentarme una tarde a escribir, aunque luego me tire 10 minutos rajando con vosotras entre Pomodoro y Pomodoro, ya sabéis, pero bueno, trabajamos. Dice Sara, el de las 10 te va fatal, es que a esas horas debes estar en el quinto sueño. Sí, es que Javier vino hace uno a las 10 de la noche y yo a mí también me va fatal, yo eso no lo hago. O sea, yo sigo despierta porque me acuesto a las 12 o así, pero ya estoy con el ordenador completamente apagado. A esas horas yo ya no tengo pantallas encendidas, es cuando aprovecho para leer un ratito. Está de mudanza. ¿Quién está de mudanza? Javier vino otra vez, está de mudanza. La gente se pasa, ¿qué pasa este año? Está todo el mundo de mudanza. Estaba Nia de mudanza. Y ya se asentó. Y entonces ya estaba un poco. Ya estaba. De hecho, la pillé yo en un par de directos mientras estaba de vacaciones. Que ya se estaba sentando a escribir. Y por eso, que yo juraría que se sentaba todos los días a escribir. Y a lo mejor con esto de que todavía no está terminando. Que está terminando de asentarse. A lo mejor todavía no está. Pero bueno. Dice Sara. A ver, yo os confieso que la mitad de los días en sus directos de productividad no hago nada. En los de Javier Miró. No haces nada. Yo es que por la noche ya te digo que no. Antes escribía mucho por la noche, pero últimamente ya no. Con eso de que trabajo en casa y estoy prácticamente pues 8 horas delante del ordenador y luego quiero escribir yo por mi cuenta, yo a partir de las 9:30, 10, ordenador apagado. Dice, sí, Nia, es de las mudanzas. Javier no tiene pensado mudarse, que yo sepa. Ah, sí, de Nia sí que lo sabía, que se había mudado. De Javier no, no. Sé de la última que lo puso, creo que por Twitter, pero ya está bien asentados con sus dos gatitas. Y nada, bueno, pues venga, vamos a hacer. ¿Qué tal contadme luego por el chat? Dice Ángel, perdón, pero os tengo que dejar que dentro de un rato entro a trabajar. Un saludo para todos, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Ángel, por pasarte. Ha sido un placer tenerte por aquí, por el chat. Y nada, espero verte en próximos directos. Ya sabes, lunes y jueves a partir de las 7. Y estos, pues, directos random. Dice Sara, sí, en los de Javier me pongo a rajar con los del chat o a leer y poquito escribo. Llevo varias semanas sin darle la tecla. En los directos de Javier, por lo que veo, o sea, yo nunca he estado en un directo de Javier, de escritura. O sea, he estado en los que comenta, pero no en los de trabajo. Entonces, no sé hasta qué punto la gente ahí trabaja. ¿Sabes? O sea, me refiero, trabaja, o si solo está Javier Miro trabajando y el resto rajando por el chat. O está la gente de verdad haciendo algo. Pero como tiene tanta gente, suele tener 30 personas o así, imagino que una gran parte currará con él al mismo tiempo. No sé.
Dice Marco Tosala, si has leído los tweets, tú que siempre estás avispada, ¿qué crees que habrá en la palabra errante? Vale, pues mientras lo debatís por el chat, yo voy a seguir con el segundo bloque y luego os leo, ¿vale? Así que darle caña a los cotillos por el chat y así luego os leo y los comentamos. A ver qué. ¿Cuál es vuestra idea de que vamos a hacer cábalas sobre lo que tienen planeado la palabra errante? Y yo a ver si arranco. Arranco el ritmo un poquito y voy un poquito más rápido. En los pomodoros son menos, unos 10, rajamos 3. Ajá, vale. Ah, son menos gente, son 10 personas. Ah, es que a ver, es muy tarde, en realidad. Yo intenté ponerme en vacaciones, pero lo que he dicho, yo a las 10 apago el ordenador. Voy a leerlos porque estoy despistada total. Vale, pues mientras Sara lee los tweets de la palabra errante y Makoto espera en el chat para comentarlo, a ver qué crees, Sara, que va a pasar. Yo inicio el segundo pomodoro y hablamos dentro de 25 minutitos, ¿vale? Pues nada, voy a darle otra vez y yo me callo ya.
Gracias.
¿Qué tal? Uy, ostras, todo lo que habéis hablado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este segundo bloque? Veo que habéis escrito mucho por el chat. No sé si aparte yo me he quedado bloqueada en un par de cosas porque tengo que volver a mi mágica. Os lo enseño. Tengo que volver a mi mágica libreta y buscar unas cosas que apunté porque ahora mismo no las recuerdo. Entonces, por no perder el tiempo en buscarlas, que ya lo hago luego en el descanso del partido en un momentito, he dejado un comentario, en plan he puesto XXXXX y he puesto mirar luego, rellenar esto, cuadrar esto, en plan, porque son dos frasecitas. Entonces, para no quedarme atascada y ponerme a buscarlo y perder un poco de tiempo, pues he seguido escribiendo. Y es verdad que ha sido poco, he escrito 210 palabras, no es mucho, pero bueno, algo es algo. Y la voy otra vez encarando a lo que quiero contar, que yo creo que va a ser bastante, bastante largo en esta parte que tengo, o sea, la tengo ya más o menos cuadrada. Voy a leeros por el chat. Hola Patricia, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Ya le has cambiado la profesión a un personaje, dice por aquí. No, ya sé por qué lo dices. Sí, ¿verdad? ¿Te suena? No, no le cambié la profesión, pero es que son cosas, o sea, es como que forma parte del world building, ¿vale? Que tengo montado de, pues, como, no personajes, pero sí como personas relevantes o figuras relevantes en la historia de mi mundo imaginario, ¿vale? Entonces, no me acuerdo de todos los nombres y de quién es quién, porque son bastantes y te lo tengo apuntado y tengo que ir a ello. Entonces, por no ir a buscarlo, a ver dónde está, pues lo he puesto en plan de recordar, apuntar esto, ponerlo bien. O sea, no, no he cambiado nada así de profesiones ni nada. Aunque bueno, no lo descarto, lo mismo algo se me ha olvidado. O sea, seguro que cuando haga la revisión, algo que he puesto al principio está cambiado con el final. Vamos, seguro. O sea, cero pruebas, cero dudas, porque siempre pasa. O sea, es una cosa muy común. A ver, os leo por el chat, que habéis escrito muchas cositas. A ver, a ver, uy, sí que habéis leído mucho. A ver, nos habíamos quedado en que Sara iba a leerse el tweet de los tweets de la palabra errante para ver qué le parecía. Entonces, dice Sara, estoy leyendo. A ver, en noviembre es el camp de noviembre y me da la sensación de que van a hacer directos casi todos los días de productividad. Por eso, lo de que van a estar casi todos los días en noviembre. Sí, eso, como dice Makoto, ya lo dije yo, que creo que también a mí me suena que va a ser algo de eso. Pero lo de los autores, me imagino que traerán gente que ha venido antes. Dice Sara, creo que aparte del podcast puedan tener una sección de resolviendo dudas, vete a saber. Por eso lo de que las vamos a tener hasta en la sopa. Quizá lancen algún bloque de productividad o que hagan directos como el de Scrivener o propuestas editoriales. Sí, o también desde que los tengan hasta la sopa, a lo mejor hacen muchos concursos, o no concursos, pero a lo mejor muchas iniciativas semanales que implique la participación de la audiencia, se me ocurre a mí, o cosas así. Dice, pues no sé, supongo a lo mejor añade una sección como la que tiene Aritz en su canal donde entrevista a autoras o habla de ellas. También puede ser. Lo de los directos y el Scrivener me fliparía, dice Makoto. A mí también. O sea, lo de Scrivener, yo quiero saber cómo funciona. He visto a Mireia utilizarlo en sus directos de trabajo este verano, pero es verdad que he dicho alguna vez que el corrector no funciona tan bien y yo la verdad es que con el corrector de Word estoy bastante contenta. O sea, utilizo más cosas aparte del corrector de Word, pero es bastante acertado, sobre todo después de la actualización. Así que de momento yo me quedo con Word. Dije que iba a probar Scrivener, pero. O sea, lo probaré algún día. Pero de momento sigo prefiriendo Word, ahora mismo. Dice, continúo leyendo, ¿eh? Dice. Bueno, estoy viendo que dice que parece que se va a cenar. Bueno, no te preocupes. Pues muchísimas gracias, Patri, por pasarte. Un saludito. Que aproveche la cena y espero que hayas pasado un ratito agradable por aquí, que seguro que sí. Por la compañía que hay en el chat, más que nada. O sea, pero yo estaba escribiendo. Dice Sara, lo demás es solo un fake. ¿Qué Tati no va a hacer más Excel? ¿Qué clase de mundo sería ese? Los importantes, los tres primeros. Sí, es verdad. O sea, y lo de serios. Ahí estoy de acuerdo. O sea, Tati va a seguir haciendo Excel seguro. Porque los tatieles no pueden desaparecer y porque es lo que caracteriza sobre todo a Tati. Y lo de que van a ser serios no se lo cree nadie. O sea, nadie. Yo creo que les he visto, o sea, yo les he visto muy pocos directos a los de la palabra errante. O sea, reconozco que yo les conozco desde hace menos tiempo que vosotras, seguramente. Pero fijo que eso es mentira. O sea, vaya. Dices, a ver, si no hiciese más Excel lo podría creer, pero han dicho que a Tati no le gusta. Quiero decir, ¿en qué dimensión? Es verdad. Si hubieran dicho eso, si hubieran omitido lo de que a Tati no le gustan, a lo mejor no lo hubiéramos creído. Pero si han puesto eso, va a ser que no, no ha colado.
Dice, las 6 será como que, como lo que comentó el otro día, que los que ya estamos en el chat tendremos preferencias o que quizá preparen alguna cosa en la que podamos participar. Yo creo que sí, algo así, ¿eh? Dice Makoto, aquí comentando lo que han dicho en Twitter la palabra errante, intentando descubrir las pistas. Por cierto, Sara, deberías mirarte lo de la newsletter de Jersey sobre las 150 editoriales. Ay, muchas gracias por recomendarlo, Makoto. Gracias. Ya está suscrita. Ah, pues Sara, pues muchas gracias otra vez. Me alegro de que os guste. Dice, lo tengo guardado como si fuera oro en paño. Me alegro de que os sea útil, porque, o sea, yo desde el punto de vista de escritora, yo, o sea, yo tenía cuando, antes de decidirme por tu publicación, que envié las novelas a editoriales, me creé un directorio. No era tan amplio, era, pues a lo mejor tendría unas 40 o así, pero no era tan amplio, pero a mí me resultó muy útil. Entonces, lo retomé, tenía yo ya parte, gran parte hecho, pero claro, pues eso, han cerrado algunas, han abierto muchas nuevas, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, y entonces me parecía una cosa como súper útil para tener, si quieres publicar tus proyectos, ya sea relato, novela de ficción, novela de no ficción, porque he puesto un poco de todo. No sé si me ha dejado alguna, seguramente sí. Como digo, si conocéis alguna más, me escribís un email y la incorporo, porque quiero que sea un directorio vivo, prácticamente. Dice Sara, ya sí que tienes preparado. Madre mía, ahora sí que tenemos que venir preparadas con palomitas y bebidas. Dice, que te lo dividiré en varias secciones, te va a gustar. Habrá otro directo de libros relacionados con música. Vale, sí, te hago un resumen. Te voy a hacer un resumen. A ver, yo ayer en un rato de 600 palabras cambié el medio de transporte 2 veces. Suele pasar, o sea, ya te digo que suele pasar. A mí lo que me pasa es que cambio el nombre de los personajes, muchísimo. O sea, sobre todo de los secundarios. De los protagonistas no, porque los tengo muy claros, pero de los secundarios siempre me baila algún nombre, alguna letra y siempre los cambio. O sea, lo pongo como muy parecido, en plan de en mi cabeza sonaba así y luego lo escribo de otra forma, ¿vale? Es muy común, a mí me pasa. Dice Marco, yo tengo el Scrivener gracias a Sara y es una fantasía. O sea, sé que lo de la, el Scrivener para organizarse y tal por escenas, fichas de personajes, subir imágenes y tal, es súper útil, pero es verdad que falla un poco el corrector. Entonces, lo que dice Sara, que podemos escribir todo en Scrivener y después exportarlo a Word para dar una limpia, que puede ser, o sea, puede ser. Quizás. Yo, o sea, yo lo tengo que. Lo que sí sé es que lo tengo que probar, seguro, lo tengo que probar segurísimo. Porque es otra herramienta más y yo creo que. Hasta que no pruebas un poco todas las que hay disponibles, no te das cuenta. Y si hay una versión de prueba gratuita, que creo que la hay, pues lo probaré. Y si veo que me convence, pues bien. Pero ya lo voy a hacer con el nuevo proyecto, ya no con este. Dice, hola chicas, que no he saludado, a mí me vetarán después del sabotaje de esta mañana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntanos tres. Mientras yo leo un resumen a Sara de lo que. De lo que voy a preparar para el canal, dice Tris, que les he dicho que no tenía ningún tipo de interés en saber más. Mentira, otra mentira, como la de que a Tati no le gustan los Excel. Igual. Que resumen, Sara, sí, muy, muy rápidamente. Pues nada, en aquel directo que tenía que prometí de salseos, chismorreos y tal, lo dividí en tres partes, que era editoriales por un lado, escritores por otro y lectores por otro. ¿Qué pasa? Que al prepararlo, que lo tengo preparado desde julio, que lo sepáis, creo que es muy, muy, muy largo. Entonces, como pretendo hacer directos un poco más cortos, aunque ayer dije que iba a ser 1 hora y poco y estuve 2 horas y cuarto, como empiezo a las 7 y no quiero que se me vayan a las 10 de la noche, o sea, mi intención es que vayan a lo mejor a las, como mucho a las 9, porque es que la gente a las 8, 8:30 se van, creo que va a ser necesario dividirlo en tres partes. Entonces, o sea, vamos a tener prácticamente 3, 4 meses seguidos con un directo de salseo a saco. Bueno, salseo, a ver, yo lo llamo salseo, pero son cosas que cuando te enteras dices, ¿qué narices me estás contando? ¿Sabes? O sea, cosas que han pasado que dices, ¿en serio? ¿Esto es posible? O sea, ¿ha pasado esto? Ese tipo de cosas. O sea, no son salseos en tal como muy jugosetes de quién se ha pegado con a quién han enchufado en qué editorial, no ese tipo de cosas, ¿vale? Que también las hay. Pero son cosas eso, de cosas que tú las lees o te enteras, te las cuentan y dices, no puede ser, o sea, esto no puede estar pasando, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, creo que van a ser cuatro. Uno de salseos, no me acuerdo cómo se llaman ahora, no recuerdo el nombre, a ver, lo voy a buscar rápidamente para decírtelo. A ver, ¿dónde están? Guiones, guiones, guiones. Lo tengo por aquí. Twitch. Guiones, directos. Está. Tengo el de. Bueno, va a ver siguiendo los directos de lecturas que he ido haciendo, ¿vale?
Entonces, el directo este que hablo de salseo, o sea, el primero va a ser el 29 de septiembre, porque va a haber una semana del 19 al 23 que seguramente no haga directos, o si los hago van a ser hiper mega cortos, porque tengo un congreso en el curro y termino bastante justa. Entonces, este directo es el de, lo tengo titulado, digamos, como salseos de lectores, postureos de escritores y mareos de editoriales. Entonces, yo haré un inicio, votaréis y hablaremos de ese tema. Y a raíz de hacer el de mareos de editoriales, he dejado fuera las cositas chungas que nos encontramos habitualmente en los contratos editoriales, que ese va a ser el cuarto directo, ¿vale? Que haga de esta serie, digamos, de cosas chungas del mundo literario. O sea, al final el resumen es cosas chungas o cosas turbias. O sea, es salseos, postureos y mareos literarios se llama. ¿Vale? Entonces, esa parte de las editoriales voy a hacerla como un cuarto directo porque es demasiado largo y son cosas sobre los contratos editoriales que yo me he encontrado y que habitualmente me consultan a través de email o del formulario de contacto de mi web, que son las consultas que yo tengo en la web. Entonces las voy a explicar aquí un poco para por si es de vuestro interés. Luego tengo pensado hacer una lista de canciones basadas en libros. Así uno rapidito, que yo hice un listado para mi web, todavía no está publicado, de canciones que yo habitualmente escucho que están basadas en libros, otro de el nuevo diccionario literario, es decir, últimamente se ha puesto muy de moda utilizar anglicismos, aparte del bestseller, pues cliffhanger, friends to enemies, friends to lovers, cozy, a ver qué más se me ocurre. No sé. Bueno, este tipo de lenguaje que ahora mismo se ha puesto de moda, además, también a partir de BookTube, ese tipo de lenguajes que es eso, pues el unboxing, el TBR, ese tipo de cosas, ¿no? El email box, el IMMM. Ese tipo de anglicismos que se utilizan mucho en el sector literario últimamente, entonces quiero hacer un directo explicando todos porque yo estaba súper perdida, ¿vale? Y creo que hay mucha gente que también está perdida un poco con tanto tema y tanto término, y entonces he decidido hacer un recopilatorio en mi web y eso pues lo comentaremos aquí un día en Twitch. Un glosario literario, sí, pero sobre todo de anglicismos, o sea, no de cosas en castellano, sino de anglicismos que están utilizando últimamente, ¿vale? Y así ese tipo de cosas. Luego también está pendiente el directo de libro versus guión, que Álvaro volverá al canal para comentar Jurassic Park, que es la última votación que hubo. O sea, hay cositas preparadas, ¿vale? Quiero planificar entrevistas a diferentes perfiles de correctores, editores, ilustradores, maquetadores incluso. O sea, quiero preparar ese tipo de sección. Lo que pasa es que las entrevistas lo tengo todavía un poco parado, porque tengo miedo de mi portátil pues se muera. Entonces, estoy aguantando un poco a ver cómo carrula mi ordenador. Estoy probando, como estoy implementando cada vez cosas nuevas en Twitch, entonces lo estoy cargando, la RAM va cada vez más, entonces el procesador, o sea, utiliza más procesador. Entonces, no quiero que se sobresature y que me pase lo que me pasó con el directo de Patricia y Julio. Que hubo problemas con mi micro, se paraba el vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero intentar un poco ver cómo va mi portátil antes de hacer entrevistas con más invitados. Aunque es verdad que con Álvaro no me suele dar problemas nunca. Con Alberto Vizcaíno, cuando estuvo, me daba un poco de la duplicidad del micro, que era el suyo, que no recuerdo muy bien cómo lo solucionamos, y con Álvaro, en principio, nunca he tenido problemas de los directos. Entonces me da como un poco de coseta, porque me pongo muy nerviosa cuando algo falla, ¿vale? Sobre todo cuando tengo invitado, porque si me falla a mí sola, pues me da igual, pues corto el directo y punto, y ya está, y no pasa nada. Pero si me falla con alguien, con algún invitado, me da como mucha rabia, porque me da mucha rabia, porque están perdiendo un tiempo suyo también. Entonces, bueno, tengo muchas cosas preparadas, he venido con muchas ganas, con las pilas recargadas, y eso es un poco lo que tengo listo. Dice Sara, vienes este año bien cargadita de cosas chulas. Pues me alegro que os interese. Me alegro de que os interese porque a mí Twitch me gusta mucho. Yo pensaba que no me iba a gustar tanto, pero sí que me engancha. Tengo siempre ganas de conectarme y de hablar con vosotras. Y además creo que son temas que son interesantes, que a mí me parecen interesantes, tanto desde el punto de vista lector, como, o sea, desde el punto de vista de lectora como escritora. Y me alegro. Que me alegra mucho que a vosotras pues también os resulte de interés.
Así que esos son mis planes, mis futuros planes. A ver cómo se desarrollan los acontecimientos de todas formas, ¿eh? Pero bueno, a ver, voy a leer lo que habéis puesto por aquí. Dice: yo sigo pensando en lo de ayer, con la escritora y la editorial. Ah, lo de Armentrout. Formentrout, ¿no? Sí, Formentrout, ¿no? Me estoy yo ahora liando. Sí, que dijo lo de. El comunicado que hizo a través de de su agencia literaria. Sí, Formentrout. ¿Dónde está? La saga Covenant, sí. Eso es, Armentrout. Que había dicho que habían vendido. Que habían vendido los derechos a. Yo estoy deseando saber a quién le han vendido los derechos. Porque, Sara, si no te has enterado, Ediciones Kiwi anunció la cancelación de la saga Covenant de Armentrout porque, a través de un comunicado, a través de la agencia editorial, a través de la agencia de Armentrout, les comunicaron que no iban a renovar la publicación de esto, la reedición de la saga Covenant, porque habían considerado que Ediciones Kiwi o John Kiwi, que es el sello juvenil, no era merecedora de seguir con ellos. Y Kiwi dijo que al parecer los derechos de la serie habían sido apalabrados con otro grupo editorial cuyo nombre no se reveló sin el consentimiento de la propia editorial, o sea, de ellos. Entonces ha habido un poquito de salseo. Dice Tris: a mí me suena a que no lo han publicitado lo suficiente. Puede ser. O como decían ayer, que también Armentrout puede tener el ego un poquito subidito y últimamente. No sé. También es verdad, ya lo comentaremos en el directo de mareos editoriales. Algunas editoriales tienen tela. También os digo, en cuanto a la promoción de cosas. Es que parece mentira que luego digamos de ellos y que nos quejemos de ellos, pero de algunas de ellas. No voy a decir nombres porque es así un poco generalizado el comentario. Pero es verdad que entre las que no publicitan lo suficiente o que quieren publicar 20 títulos al año sin dar espacio suficiente para promocionar a los autores, o las que, como dijo Mavi, creo que fue ayer en Twitter, que dijo muy bien esa editorial que que dedica más tiempo a publicar tweets o a publicitar que busca nuevos autores, a promocionar a los que ya tiene. O sea, como técnicas de promoción raras. O incluso editoriales que no saben ni siquiera cuándo van a lanzar o sea, un libro, en plan de, sí, este libro sale en noviembre, pero ya, pero ¿cuándo? No me puedes decir que no sale, ¿sabes? No sé, cosas raras, cosas. Las editoriales creo que necesitan darle una vuelta de tuerca a su manera de trabajar en algunos aspectos. De hecho, en el reportaje que voy a publicar sobre editores. Lo digo, y bueno, y las tres personas que participaron en en ese reportaje también lo dicen de alguna forma, que creo que el sector necesita renovarse, necesita responder no solo a las demandas de los lectores, sino también a las necesidades de los autores. Si quieren que que el sector siga siendo solvente, ¿sabes? Que en principio lo es, pero no para todo el mundo. Entonces, creo que necesitan sentarse, como he dicho otras veces, y reflexionar sobre cómo se está llevando. Mi opinión. Pero bueno, ya leéis el reportaje en la web también. Y ya está. Dice Tris: si fuera por dinero, no habrían hecho ese comentario. Claro. Daría las gracias y un placer, que al menos queda bien. Lo que está claro es que algo ha pasado y bien no han quedado. Eso es. O sea, es que a mí. Es lo que dice Tris. Si simplemente hubieran dicho: mira, que ya no queremos continuar y ya está. Que muchas gracias por estos años, por darnos publicidad en España, por publicarnos en España. Sin más y ya está. Pero que Kiwi haya soltado la perla de se han negociado los derechos con otra editorial, con otro grupo, editora más dice grupo, sin nuestro consentimiento, hace pensar que ha sido por dinero, o bien por dinero, bueno, obviamente por dinero va a ser, es decir, que le van a pagar más. Armentrout y la agencia, la editorial original, van a ganar más por esos derechos de editarlo en España y a lo mejor quizás, pues no sé, no han tenido los resultados que esperaban o el trato que esperaban o vete tú a saber. Pero vamos, algo hay, algo hay. Dice Sara: es que, a ver, me da la sensación que el problema de todo esto es la ineficiencia del marketing. Unos community managers en condiciones. No puede ser la misma persona que recibe el manuscrito y lo maqueta se encargue de la promo. Claro, lo que pasa es que con editoriales pequeñas es difícil. O sea, yo lo he dicho muchas veces, creo que lo he hecho más de una vez en el canal.
que a raíz de hacer la sección de novedades literarias, que por cierto la tenemos el jueves, con el sorteo del libro este, la comunicación con las editoriales, o sea, los departamentos de comunicación, y no hablo de los departamentos de valoración de manuscritos, sino los de comunicación a medios externos, dejan bastante que desear en general. Hay varias que muy bien, que te envían su novedad, tú te apuntas como prensa o te apuntas a su newsletter y te envían la novedad a tiempo. O sea, insisto, yo como lectora no quiero saber que la novela sale hoy. Quiero saber, o bien unos días antes de que empiece el mes, o sea, un tiempo antes de que empiece el mes, que la novela sale el 25 de septiembre, para saber, para estar yo pendiente de cuándo sale. ¿Sabes? De cuándo sale y que voy para allá y la compro. ¿Vale? Si tú me dices que hoy día 6 sale la novela y no has hablado de ella en un mes o en 2 semanas, pues ostras, es que la promoción es un poco fail. Digo, vamos, no sé, mi opinión como lectora y con algunos conocimientos de marketing. Creo que deja bastante que desear en ese sentido. Y luego es lo que apuntáis en el chat, que la misma persona lleva todo, sé que es complicado, cuando es una editorial pequeña sé que es complicado, pero claro, por mucho que seas una editorial modesta, no vamos a decir pequeña, modesta, si tú no puedes pretender publicar 15 novelas al año, 20 novelas al año, o lo mínimo que te pidan para poder entrar a la Feria del Libro, porque ya sabéis que para poder aspirar a una caseta a la Feria del Libro, tienen que haberse editado X libros nuevos al año. No puedes pretender publicar X números al año y luego no darle la publicidad que se merecen y esperar que los autores estén contentos o que recibas las ventas que esperas, o sea, la recepción que esperas. Entonces, bueno, son cosas que pasan, son cosas que tienen que mirar. Yo sé que es difícil, que el mercado está complicado, que los grandes grupos copan todo, pero creo que hay muchísimo margen de mejora, muchísimo margen de mejora en cuanto a niveles de comunicación de las editoriales y en cuanto a publicidad. Muchísimo, ¿eh? Y cuando digo mucho, es muchísimo. Dice, yo tengo una novela de una amiga que la maquetación deja mucho que desear. No saben ni lo que son las líneas huérfanas y viudas. Hay páginas que empiezan con una palabra. Ya, de hecho, justo yo tengo un contenido de la web preparado para octubre que es sobre las líneas huérfanas y viudas. Sí, yo sé lo que es. Y yo también he encontrado algunos así, también, bastantes. Incluso, lo he dicho alguna vez, con muchos fallos ortográficos. O sea, vale que te puedes encontrar algún fallo, no pasa nada. ¿Vale? Se te puede colar algo. Pero si el libro viene de una editorial y tiene un equipo de corrección y además tiene un corrector profesional en el equipo, es, lo siento mucho, inconcebible que aparezcan un fallo ortotipográfico cada 3 páginas, ¿vale? Porque yo lo he visto. Me parece inaceptable. Mi opinión, insisto, ¿eh? Yo todo lo que digo aquí es mi opinión. Dice Sara, a lo que me refiero es que si con 10 títulos te agobian y no das abasto para promocionarte, hay un problema. Y eso, quien se dedica a promocionar su contenido, te das cuenta de las carencias que hay y la poca antelación que tienen para hacer cosas. Y también me he dado cuenta, Sara, añado, que muchas veces la mayor parte de la promoción la hacen los propios autores, que obviamente somos los primeros interesados en que nuestra novela se dé a conocer. Pero muchas veces yo he visto como el 90% del trabajo de publicidad lo hacen los autores. Y no debería ser así. No debería ser todo así. O sea, obviamente nosotros lo vamos a dar todo el 100%, pero si tú tienes una editorial y tú depositas tu confianza en una editorial, que mínimo que te respalde publicitariamente. Y no, muchas veces no es así. O sea, así son. Dice, pero que lo hagas todo tú solo una cosa, pero que lo hagas todo tú sola es una cosa, si se supone que tienes un equipo, no. Claro, eso es. Que fallos puede haber, los ojos. Sí, o sea, fallos puede haber. Pero ya está. Pero como todos, porque somos humanos y el fallo humano está ahí. Pero jolín, creo que también hay un límite, que también los lectores creo que necesitamos, o sea, creo que exigimos un mínimo de calidad y queremos un mimo, ¿sabes? Al final no deja de ser un producto cultural. Entonces, no puede ser que con un equipo detrás tengas mogollón de fallos. Digo mogollón, o sea, no hablo de uno ni hablo de tres, hablo de más de 20, ¿vale? Hablo de más de 20 en un libro de 300 páginas, porque lo he visto más de una vez. Así. Dice, Cazadores de Sombras no sabe diferencias, no sabe diferencias los gerundios de los participios. Ya, lo sé, lo he notado. Sí, es verdad. Dice, eso es un problemón y da rabia que sea de una editorial, porque con eso se demuestra el poco cuidado que tienen en contratar al personal.
No sé si es el poco cuidado que tienen al contratar el personal. Yo creo que no es del todo el personal. O sea, puede que sí, pero también creo que es parte de la culpa del proceso. No de la selección del personal, sino del proceso de edición del libro, de los tiempos. Tú no puedes pretender corregir un libro de 300 páginas, por ejemplo, en una semana, porque no se puede, es imposible. ¿Vale? Porque además no solo es la primera corrección, sino que luego tiene que pasar por los ojos del autor, o debería, y luego volver a pasar por los ojos del corrector, por si acaso, porque algo se queda. ¿Vale? No solo el manuscrito en digital, sino luego una vez impreso, una copia impresa de prueba, verlo. Porque muchas veces yo de hecho suelo detectar más fallos cuando lo tengo impreso que cuando lo tengo en el ordenador. ¿Vale? No sé si es por la vista cansada, porque estoy más tiempo en el ordenador o por lo que sea, pero a mí me funciona más. Entonces creo que es más una cuestión del proceso que se sigue. No de las personas también, obviamente, porque forman parte de ese proceso, pero creo que es más del proceso y de los tiempos, ¿eh? Creo. Y hablo un poco desde el desconocimiento, porque yo no estoy dentro del sector editorial como tal, no trabajo dentro de una editorial ni nada. Entonces no sé muy bien cómo se trabaja en ese sentido, los tiempos que llevan o cómo es el planning, digamos, el protocolo que siguen. Pero a mí me suena que es algo así, o sea, debe ser así. Dice Tris, los autores no tienen el alcance de una editorial. Si yo tuviera mucho alcance, autopublicaría. Bueno, yo he autopublicado y no tengo alcance. Y mira, me da igual. O sea, obviamente me gustaría llegar a muchas personas, me gustaría que mis libros lo oyera mucha gente, por supuesto, pero ha llegado un punto que si al final voy a dar mi novela a una editorial y me va a dar publicidad una semana y luego se va a olvidar de ella porque va a publicar cuatro novelas más. Y no tiene capacidad para publicitar todas, prefiero ocuparme yo, ¿vale? O sea, no significa que yo no vaya a publicar con editoriales o que esté reñida con ellas, por supuesto que no, lo he dicho muchas veces, he decidido mi saga de fantasía autopublicarla por mi cuenta, pero mis futuras novelas autoconclusivas las presentaré a editoriales, o sea, probaré suerte con editoriales, que no lo consigo, pues autopublicado, o sea, es que no tengo ningún tipo de problema. De hecho, ahora lo que se lleva, digamos, o lo que aconsejan es ser autor híbrido. Publicar tanto con editorial como con autopublicado, por mucho que a muchas editoriales también les moleste que la autopublicación sea una opción más, ¿vale? Pero estamos en unos tiempos en los que creo que los escritores también tenemos mayor capacidad y mayores herramientas para decidir sobre nuestros libros. Entonces tenemos esa opción, esa vía que se nos ha abierto, por mucho que al sector editorial, insisto, no le guste porque no, obviamente no le gusta la autopublicación. Dice Sara, coincido contigo, como autor no deberías saber cómo funciona el marketing, con eso te conviertes en una mujer orquesta y te resta tiempo a escribir otros proyectos porque tienes que promocionar tu obra y apañártelas para hacer algo que llame a los demás y quieran comprar tu libro. Pirra contó que en una editorial se lo corrigió y cuando se lo devolvieron solo le permitieron cambiar 70 palabras posteriormente. Sí, yo tengo de esas apuntadas. De hecho, tengo una de esas apuntadas en aquel directo de editoriales que os he dicho de cosas de contrato editorial, tengo una de esas. Después de la corrección solo puedes hacer 70 cambios o 60 cambios. Y si haces más, te los cobramos a un euro. O sea, ya estoy adelantando cosas de las que voy a hablar. En esas movidas que te encuentras en los contratos editoriales. Porque te los encuentras, ¿eh? O sea, porque yo lo he visto en serio. Y ya os contaré de eso. Que hay mucho de eso. Dice Tris. Sí, lo que quiero decir es que sí, yo me animo a publicar con editoriales porque me pueden promocionar más que yo. Makoto, ¿qué? ¿Cómo que cobrar? Sí, o sea, es que es verdad, o sea, ya os estoy adelantando. Hola, Patrick, que has vuelto. Os estoy adelantando cosas. O sea, me llegó, ya os lo comentaré, ¿no? Pero así con detalle. Pero es verdad, lo que comentáis de Pirra es cierto, ¿vale? A mí me llegó otra consulta que no fue de Pirra, ¿vale? Sobre un contrato de una editorial que no recuerdo ahora mismo cómo era la movida, pero una de las cláusulas decía que la parte de la corrección. Sí, o sea, la parte de corrección tenía tela, porque yo recuerdo que tenía tela, pero una de las partes que a mí me rechinó de la fase de corrección que ellos decían era que después de que el autor entregara el manuscrito revisado, lo más revisado posible, la editorial se lo devolviera corregido, que yo no me creo que lo devuelva corregido, según lo que leí en ese contrato, y después el autor se lo vuelva a leer y lo envíe de nuevo. Si había más de 60 fallos, a partir del 61, pues ya le cobraba como un euro o algo así las modificaciones que quisiera hacer. O sea, una pasada. O sea, eso significa que probablemente, o sea, eso a mí me lleva a pensar que la supuesta fase de corrección que ellos te decían no la llevan a cabo. Yo creo que es, o sea, algo de eso es. O sea, ya os contaré, ¿vale? Porque lo tengo todo apuntado. Dice Sara, claro, esa es la cosa. Si la editorial tiene más alcance, es lógico que se elija antes que autopublicar, a no ser que tú como persona ya seas conocida. Pero no suele ser el caso de la mayoría. No, no lo suele. O sea, yo creo que, insisto, creo que el modelo es híbrido.
Obviamente, y lo digo claramente, si tú publicas una editorial, no todo el trabajo tiene que hacerlo la editorial, o sea, no todo el trabajo publicitario tiene que hacerlo ella, porque vuelvo a repetir, nosotros como autores somos los primeros interesados en que nuestra novela se conozca y se lea, ¿vale? Y en darle publicidad, pero es cierto que no todo el mundo tiene los mismos conocimientos de publicidad y marketing. Entonces, en principio, las editoriales tienen un departamento dedicado a eso que orienta al autor, le ayuda a llevarlo a cabo y también por parte de la editorial lo hace. Entonces, creo que es un consenso, o sea, creo que hay que formar equipo con las editoriales y también trabajar tú desde tu persona, desde tu marca personal como escritor o como escritora, pero la editorial tiene gran parte de la responsabilidad y muchas veces esa publicidad no se ve. Puede ser porque los grandes grupos, como hemos dicho otras veces, acaparan todo el mercado y todas las partes publicitarias y es muy difícil abrirse hueco entre ellos, pero también hay un exceso de novedades, lo hemos dicho otras veces, hay demasiados libros, entonces es muy difícil conocerlos todos, pero creo que también se debe hacer un pequeño esfuerzo, creo que, insisto, hay un gran margen de mejora. Y me estoy liando, me estoy enrollando mogollón y estoy comentando cosas de futuros directos, que me liáis, que es que me liáis. Cómo me encanta que me liéis, de verdad. Que te permiten ir a ferias o premios, una asesoría básica. Sí, justo, porque además si eres autopublicado, lo de ir a eventos es complicadito, ¿eh? Complicadito lo de ir a eventos si eres autopublicado, muy complicado. Yo estoy súper perdida en ese sentido. Fui a la Feria del Libro 2 veces, o sea, ahí sí que tengo la vía porque sé más o menos cómo acceder. Fui a Literania, que es donde conocí a Patricia y a Pirra, pero tuve que pagar mi mesa, o sea, ahí pagué. Es verdad que no perdí dinero, pero pagué. Y en el resto de eventos, ferias del libro locales, como es por la de Fuenlabrada, el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, otros, el de Tres Cantos o algunos de estos, pues yo no sé cómo acceder a ellos. No sé, porque además no me entero de cuándo son ni nada. Entonces tengo que investigar esa parte promocional para moverme. Chameleon. Sí. Vale, pues venga, son las 8:15. He dicho que iba a cortar a las 8:30, pero Chameleon para autopublicados. Sí, lo sé, la conozco. Voy a hacer un último directo de 20 minutos solo, ¿vale? Porque empieza el partido en nada y lo quiero ver. Ya sabéis que yo había dicho que iba a cortar a las 8:30, pero venga, me quedo 20 minutitos más para hacer el último bloque de escritura. Y ya cierro el directo, ¿vale? Un último bloquecito de escritura y cerramos. Dice Patricia, es que como te despistas, te pierdes las ferias. Sí, o sea, yo tengo que hacer un. Tengo que hacer un listado de. O sea, hice de ferias generales, pero no de locales. Y quiero saber cómo puedo moverme, con cuánta antelación y ni nada. ¿Sabes? Así que tengo que ponerme las pilas con ello. Sobre todo ya de cara a publicar la novela autoconclusiva cuando la empiece. Dice Tris, sí, vamos que tengo que acabar de revisar un capítulo. Perfecto. Pues vamos, me voy a callar y vamos a poner otra vez los últimos. Voy a poner 20 minutos solo, ¿eh? Hacemos un poquito de trampa ahora. Voy a editar la escena porque me salta con 25 minutos, entonces voy a poner 20, dame un segundito. 20. Y ya está, me callo y empezamos, ¿vale? Hablamos dentro de 20 minutitos.
Ya está, hemos terminado. Hola Tati, bueno, hola y adiós Tati, gracias por esa raid. Ya, imagino que lo reclamarán las perritas y se habrá ido a bajarlos. Dice Makoto, he subido el volumen y creía que estaba lloviendo fuera. Ojalá, ojalá, pues la lluvia está... A mí me gusta que llueva, si estoy en casa, sobre todo. Vale, he escrito 158 palabras, muy poquito otra vez. Sigo un poco planificando cómo voy a hacer el capítulo. Siempre tardo un poco hasta que lo arranco. Vale, o sea que si una sesión en plan de 400 palabras, también he estado borrando, 465 palabras, es un poco triste en realidad, porque es poquito, pero no pasa absolutamente nada, porque algo es algo, ¿sabes? Ya por lo menos he escrito algo. 460 y he dicho 465. Bueno, pues es mejor que nada, ya está, por lo menos me he puesto, ¿vale? Que es lo que quería, es mejor que cero, efectivamente. ¿Debería llevar más? Sí, pero no pasa nada. De momento es lo que hay. Voy a actualizar los Excel de Tatiana. Por aquí ha sido 25, 25, 50. Al final ha sido 70 euritos. Vale, bueno, pues no está mal. Vamos a terminar de poner todas las cifras en todos los recuentos. Que tengo por aquí, ya está, todo. Bueno, pues básicamente lo que he hecho era, o sea, el directo de hoy ha servido para un poco reengancharme otra vez con la historia, para calentar, como dice Tris, efectivamente es para calentar. Como llevaba un mes sin estar con ella, o sea, sin ponerme con ella porque estuve con los relatos en vacaciones, pues me ha servido para ponerme otra vez en situación donde me había quedado, lo que quería contar, que estaba apuntado pero no estaba desarrollado. Entonces más bien he desarrollado algunas partes y otras las he escrito así en principio para ir por donde tiro. Así que nada, bueno, 458 palabras, no está nada mal. 2 horas y cuarto de directo, justo voy a llegar al final porque en 25 minutos empieza el fútbol, ya sabéis, y ya está. Y dice Patricia, esto de volver a las rutinas, sí. Además que sí, sobre todo porque yo ya he vuelto al horario al horario de jornada partida de 9 a 6, entonces, claro, las tardes no las tengo tan libres, ya no termino a las 3, que me permitía comer, echarme a lo mejor una hora de siesta y ponerme pronto. Sí, mi cerebro todavía está de vacaciones. Yo creo que hasta que no pase esta semana, mi cerebro no va a estar totalmente activo. Pero bueno, lo bueno es que viene renovado, viene descansado y con un montón de cosas. Tampoco me quiero agobiar, o sea, no me quiero sobresaturar porque me conozco y empiezo a coger proyectos y hacer diferentes cosas y hacer un mogollón de planes y tal. Y no quiero llenar mi calendario de planificación de un montón de cosas porque si no me agobio y me da un chungo otra vez. Entonces, con la calma, sin prisa, pero sin pausa, y lo importante es seguir avanzando poquito a poco, pues todos los días. Y ya está. Y por mi parte, pues nada más, voy a ir cerrando, que voy a preparar el aperitivito futbolero antes de que empiece el partido. Mañana os veré por el chat de La Palabra Errante, porque voy a estar por aquí chateando, porque no me lo voy a perder. Y el jueves os espero en el directo de novedades literarias del mes de septiembre, que viene súper calentito. Se nota que las editoriales se han reservado platos fuertes para septiembre, obviando el verano. Y nada, se vienen muchas novedades y un montón de libros. Jueves a las 7, Makoto. Jueves a las 7. A las 7 menos 10 pondré el contador para empezar justo a las 7. ¿Vale? Y ya está. A ver si podemos hacerlo cortito. Dice Tris, mañana nos leemos y el jueves te vemos. Pues muchísimas gracias por la compañía una vez más. Es un placer volver a estar en Twitch. Es un placer compartir estos ratitos con vosotras. Y cortito dice, sí, ya, como siempre. ¿Qué hemos dicho aquí muchas veces en el canal? Que sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. ¡Qué valor! Sí. Sí, es verdad. Pues nada, que muchísimas gracias por acompañarme. No creo que haya nadie para hacer una raid. Voy a mirar por si acaso. Bueno, estará Javier Miró, pero... Bueno, sí, creo que está Javier Miró, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacer una raid a Javier Miró. Ya que estamos aquí unos poquitos, pues vamos para allá. Y lo dicho, que nos vemos mañana por el chat de La Palabra Errante. No faltéis, que se vienen cosas calentitas. A ver que nos tienen ascuas ya. Y el jueves nos vemos en el directo a las 7. Ah, Javier está escribiendo. Bueno, da igual, nos vamos para allá y saludamos. Y yo saludo y me voy a ver el fútbol. Chao, chao. Muchísimas gracias por venir. No os vayáis que hacemos la raid, ¿vale? Chao.
Por la raid que estás haciendo. Hoy me ha avisado de alguna manera en el chat, pero no me ha avisado. Debería salir trin, trin, trin. Está ocurriendo una raid. Pero bueno, bienvenida a Jersey, muchas gracias. Y toda la gente que viene contigo, un placer estar aquí con vosotros. Espero que os guste. Estamos haciendo en el vídeo de hoy, estoy escribiendo yo. Y se está viendo el proceso de escritura mío. Y se está viendo en la pantalla por lo que yo voy escribiendo. Esto es un experimento, a ver qué tal sale. Espero que la gente no se me aburra demasiado. Y las notificaciones no furulan muy bien. No, a mí lleva un tiempo que no me furulan bien. Pero bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Quedaros a ver si os mola. Ya he estado repasando lo que escribí ayer. Y ahora empiezo desde cero con esto. Esto es toda la información que tengo.